Factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania, el tipo de cambio, los efectos pospandemia en el comercio y logística internacional, entre otros, ocasionaron que los viajes marítimos del banano ecuatoriano se extiendan más de lo esperado, retrasando la entrega de la fruta a los mercados de destino, generando pérdidas a los exportadores y productores del país. Frente a esta realidad, Syngenta, de la mano de su socio estratégico Ecoquímica, presentó Graduate, un innovador fungicida para poscosecha de amplio espectro, de acción preventiva y residual, que es recomendado para el control de importantes enfermedades causadas por hongos patógenos poscosecha. Graduate es la oferta tecnológica que nosotros traemos hoy de la mano de Ecoquímica, nuestro socio estratégico, para llevarle al exportador bananero hoy una seguridad para toda su fruta que se va a exportar a los diferentes destinos del mundo. El objetivo de esta nueva tecnología poscosecha es brindar al exportador bananero seguridad de que su fruta dure más de 60 días, es decir, mayor tiempo de vida al banano, suficiente para que llegue sano a su destino final. Esta fruta, ¿sí?, necesita de protección, ¿sí?, porque siempre una herida abierta es una puerta de entrada para patógenos o hongos. Una vez que el saneador hace su trabajo, esta fruta se la coloca en una bandeja, va moviéndose a través de un rodillo y hay una persona encargada de hacer la aplicación del fungicida que en su momento se esté utilizando. Si ustedes pueden observar, esta fruta es una fruta que se la estableció en un ensayo, ¿sí? Permaneció en una cámara fría simulando 60 días de viaje. Una vez que se cumplió con ese tiempo, se obtuvieron, se sacaron estas cajas, ¿ya?, y se pudo evaluar, ¿sí?, el control y la eficacia de Graduate. Además, esta oferta tecnológica brinda mayor seguridad al trabajador, dosificaciones exactas, efectividad, homogeneidad en la aplicación y reducción del número de envases vacíos al no hacerse mezclas de diferentes productos. De esta manera, apoya a la sostenibilidad. Además, el Graduate es un producto que también está enfocado en la sustentabilidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque al ser una mezcla química, ¿sí?, estamos evitando que hayan muchos envases para poder lograr una mezcla de tanque o una mezcla física, ¿sí?, y en ese aspecto también estamos ayudando al medio ambiente. El producto no tiene ningún inconveniente en lo que es MRLs, los niveles que tiene de residuos está permitido por la Unión Europea, así que nuestro foco como Syngenta no es solamente el poder darles un producto que les ayuda a producir más, ¿sí?, sino que también está enfocado en la sostenibilidad y en la protección del planeta o del medio ambiente, ¿no? Según datos del Banco Central, Ecuador exportó en el 2022 alrededor de 354 millones de cajas, lo que representó más de 3 mil millones de dólares en ingresos para el país.